La colina de Montmartre, en París, quiere decir colina de los mártires, y recibe su nombre porque aquí fueron martirizados los primeros cristianos de París en el siglo III. El obispo San Dionisio, considerado el santo patrono de Francia, junto con el sacerdote San Rústico y el diácono San Eleuterio. Antes de la conversión de Francia, en este monte, los druidas y los romanos habían dedicado templos a sus dioses paganos. Por eso antiguamente la colina fue conocida como la colina de Marte o la colina de Mercurio. Sin embargo, desde el martirio de San Dionisio y sus acompañantes, esta colina fue considerada un sitio memorable y simbólico para los católicos. Además, desde la conversión de Francia al catolicismo, han pasado grandes santos por esta colina, tales como Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Eudes, San Carlos de Foucault, entre otros. Hoy en día, en la cima de Montmartre, se alza imponente la Basílica del Sagrado Corazón, que atrae a millones de peregrinos cada año. La basílica, también conocida como del Sacré-Cœur, es una basílica menor, que es un título conferido por los papas a ciertas basílicas por los tesoros sagrados que custodian o su importancia histórica. Pero lo más importante es que es un templo expiatorio y santuario de adoración perpetua a Jesús Eucaristía. Esta basílica fue construida por inspiración de un par de laicos católicos, el señor Alexandre Le Gentil y su cuñado Hubert Rouault de Fleury, pues sugerían que Francia erigiera un templo que sirviera como una expresión de fe y esperanza, así como de regeneración moral y religiosa, ya que a finales del siglo XIX, Francia estaba pasando una difícil situación política, económica y espiritual. En el año de 1871, Francia se encontraba devastada económica y políticamente a causa de la derrota que había sufrido en la Guerra Franco-Prusiana. A causa de esta guerra, había perdido territorios y había caído el Segundo Imperio francés. Además, el pueblo francés llevaba casi un siglo de decaimiento espiritual y moral a causa de los estragos que dejó la Revolución Francesa. En este difícil contexto, dos laicos católicos empresarios, el señor Alexandre Le Gentil y su cuñado Hubert Rouault de Fleury, propusieron al arzobispo de París, el cardenal Guibert, la construcción de un templo expiatorio nacional, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, para pedir perdón por los pecados de la nación y pedir a Dios por el Santo Padre en Roma, que acababa de perder los estados pontificios por el arrebato militar que generó la unificación del gobierno italiano. El cardenal Guibert, arzobispo de París, aprobó el voto el 18 de enero de 1872 y eligió Montmartre como ubicación de la iglesia votiva, diciendo: "Es aquí donde se encuentran los mártires, es aquí donde el Sagrado Corazón debe reinar para que atraiga todo hacia él, a la cima de la colina donde el cristianismo nació". La Basílica del Sagrado Corazón tiene un estilo arquitectónico románico bizantino y está decorada por dentro y por fuera con imágenes y esculturas de grandes santos franceses. En la fachada se aprecian dos personajes a caballo, que representan a San Luis, rey de Francia, a la izquierda y a Santa Juana de Arco a la derecha. Por encima de ellos se aprecia una escultura del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el pórtico de ingreso a la basílica se puede apreciar una hermosa vista de París. Al entrar puede verse la disposición de la basílica, con dos naves laterales y una nave central que dirige la mirada hacia el enorme mosaico del ábside sobre el altar mayor. El mosaico de 475 metros cuadrados, obra de Luc Olivier Mersenne, representa la gloria de Cristo, con Jesús resucitado irradiando luz desde su Sagrado Corazón, en compañía de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y la Iglesia triunfante en el cielo. Entre los santos del cielo se encuentra Santa Margarita María Alacoque, San Luis Rey de Francia,
San Dionisio, San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales, entre otros. A la derecha de Cristo se encuentra la Iglesia Peregrina en la Tierra, encabezada por la Virgen María, que recibe la luz de Cristo en su corazón, y el Papa León XIII consagrando el mundo al Divino Corazón de Jesús. A su lado izquierdo se observa la Asamblea Nacional Francesa, que aprobó el voto de expiación que proponía este templo, y los obispos de Francia mostrando la Basílica a Jesús en señal de ofrenda. Todos ellos son encabezados por San Miguel y Santa Juana de Arco. Y con una joven mujer que entrega su corona a Jesús, se representa a Francia, que es considerada como la hija primogénita de la Iglesia, ya que fue el primer reino que se convirtió al cristianismo. En la parte inferior de este mosaico aparece una inscripción que dice: Al Sagrado Corazón de Jesús, la Francia ferviente, penitente y agradecida. Al centro de la basílica se encuentra una cúpula de 16 metros de diámetro que llena de luz la nave central y las dos naves laterales, que funcionan como deambulatorios para los visitantes, ya que solo a las personas con la intención de rezar frente al Santísimo se les permite estar en la nave central. A lo largo de los deambulatorios laterales se encuentran diversas capillas dedicadas a grandes santos e intercesores, como por ejemplo a San Luis, rey de Francia, el arcángel San Miguel, San Vicente de Paúl y Santa Margarita María Alacoque. Desde el deambulatorio se observan cuatro esculturas debajo de la cúpula central. Cada escultura muestra un ángel con los instrumentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo: la cruz, la lanza, los látigos y la caña con vinagre y la corona de espinas. Esto nos hace reflexionar que así como por esta cúpula entra luz a la basílica, así nosotros, a la luz de la Santísima Pasión, podremos entender el gran amor que Dios nos tiene. A la derecha del altar mayor se encuentra una escultura en bronce de nuestro Señor Jesucristo, mostrando su Sagrado Corazón, que nos recuerda las palabras que Jesús dijo a Santa Margarita María Alacoque: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Frente a esta escultura de Cristo se encuentra la capilla dedicada a Santa Margarita María Alacoque, que fue la santa monja de la Orden de la Visitación de Santa María, a quien nuestro Señor le dio a conocer los misterios y devociones de su Sagrado Corazón. En este mosaico se observa a la santa de rodillas atenta a nuestro Señor. A manera de decoración se observan íconos eucarísticos, como el pelícano que da de comer a sus crías de su propia carne, así como lo hace Jesús con nosotros. También vemos trigo, uvas, y en la parte superior se aprecia una custodia y un cáliz. Frente a este muro se encuentra un mosaico del Papa León XIII consagrando la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, con una inscripción en latín que dice: Este es el nuevo signo en que la gente debe ante todo depositar su esperanza. En el frontón del altar se muestra el cardán de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene al centro el Sagrado Corazón de Jesús, herido por la lanza, y las 12 horas del día y la noche en que sus guardianes se turnan para rendirle gloria, amor y reparación. Si quieres conocer más información sobre cómo pertenecer a esta Guardia de Honor, te dejaremos un enlace en la descripción de este video. También, en esta capilla se conserva una reliquia de Santa Margarita María Alacoque. Avanzando por el pasillo detrás del ábside, se encuentran más capillas, dedicadas a San Francisco de Asís y a San Benito José Labre, el Papa San Juan Pablo II, donde se conserva una reliquia suya. Y finalmente la capilla de San José, antes de llegar a la capilla dedicada a la Santísima Virgen María. Sobre esta capilla se encuentra el campanario de la basílica con 84 metros de altura y con la Savoyard, una campana de 19 toneladas, de la que se dice es la más grande del mundo.
Frente a la capilla de la Santísima Virgen se encuentra una escultura de San Pedro sosteniendo las llaves del reino. Esta cercanía entre San Pedro y la capilla de la Virgen María nos recuerda que la Virgen es madre de la Iglesia y que desde los inicios de la Iglesia nuestra madre estuvo presente fortaleciendo a los apóstoles en la difusión del Evangelio. Al salir del deambulatorio por detrás del ábside, se encuentra una escultura de la Virgen María con el Niño Jesús. Y frente a esta escultura, en una capilla lateral, se puede apreciar una maqueta muy detallada de la basílica. Del lado derecho puede verse el hotel del Santuario del Sagrado Corazón. Aquí pueden dormir los adoradores nocturnos que se inscriben por correo para pasar una hora o más tiempo velando ante Jesús. En la descripción del video te dejaremos el correo de contacto. El arquitecto que diseñó la basílica fue Paul Abadie, pero se sucedieron 6 arquitectos para completar la construcción del edificio. La construcción duró 40 años y se consagró el 16 de octubre de 1919. Debajo de la basílica se encuentra un sótano que ocupa el mismo espacio que la basílica. Aquí reposan los restos de los cardenales que contribuyeron a la construcción del templo, los cardenales Guibert y Richard, y en una urna se conserva el corazón del iniciador del voto nacional de la Basílica del Sacré-Cœur, el señor Alexandre le Gentil. De la misma manera que en la basílica, en este sótano también existe un deambulatorio con capillas que están dedicadas a San Pedro, la Piedad, la Sagrada Familia, entre otras. En los jardines de la colina, tanto de día como de noche, podemos observar una gran afluencia de personas. Miles de visitantes, turistas, curiosos y enamorados quieren estar cerca de esta hermosa basílica. Se estima que 11 millones de personas visitan la colina y la basílica cada año. Sin embargo, este gran movimiento de personas no es lo que da vida a la basílica. Lo que verdaderamente le da vida es la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, que se lleva a cabo durante el día y la noche ininterrumpidamente desde hace más de 130 años. Desde el año de 1885, la adoración eucarística es realmente la vida en este lugar. En un encuentro personal con Dios vivo, adultos, jóvenes y niños se dejan amar por Jesús y se unen a la ofrenda de Cristo para la salvación del mundo. Los turnos de adoración eucarística diurna comienzan desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, mientras que los turnos de la noche se hacen a puerta cerrada y comienzan después de las 10 de la noche. En este horario, los fieles que se inscribieron previamente reciben un lugar de reposo y se turnan de hora en hora ante el Señor. Si estás interesado en visitar la Basílica del Sagrado Corazón, te recomendamos considerar tiempo suficiente para recorrer la basílica y además un tiempo especial para contemplar y adorar a Jesús en la Eucaristía. La razón por la cual se construyó la basílica fue la de expiar los pecados de Francia y rendir culto y adoración a Dios. Por eso la consagración de la Basílica al Sagrado Corazón de Jesús era una consecuencia lógica, ya que esta devoción consiste principalmente en el amor y la reparación a Jesús. Amor por lo mucho que Él nos ama, y reparación y desagravio por las muchas injurias que recibe, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoc y le mostró su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior de su corazón salía una cruz. Santa Margarita escuchó de Jesús: "He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio en este sacramento de amor". La devoción está dirigida a la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su corazón. Las prácticas de devoción más importantes al Sagrado Corazón de Jesús son las siguientes: asistir a misa los primeros viernes de cada mes durante 9 meses. Que las familias devotas se consagren a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. La celebración de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el viernes después de la fiesta de Corpus Christi. La celebración de la fiesta del Inmaculado Corazón de María el sábado después de la fiesta de Corpus Christi.
Peregrinar a la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre nos recuerda que el testimonio y sacrificio de los mártires es recibido por Dios y transformado en semilla de nuevos cristianos, y que el sacrificio de los santos mártires se corresponde con el sacrificio incruento de Cristo que se renueva en cada santa misa. La historia de la Basílica, así como la vida de los santos que se representan en las capillas y altares de su interior, interpela a los peregrinos con estas interrogantes. ¿Qué me impide convertirme en un adorador eucarístico? ¿He dedicado el tiempo suficiente a la expiación de mis pecados y los de mi patria? ¿Cuál es el templo expiatorio más cercano en mi comunidad o país? Comulgar frecuentemente la Sagrada Eucaristía, así como rendirle culto, adoración y expiación, es el anticipo del cielo en la tierra y el mayor bien al que debemos aspirar. Cuéntanos qué te ha parecido la historia de esta hermosa basílica y si crees que los laicos podemos hacer algo para motivar a la conversión de nuestros países. Si te ha gustado este video, compártelo y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima peregrinación.